Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis, capítulo 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. El día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios, el Señor, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Dios, el Señor, habría plantado un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, pues, comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios el Señor, que había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán les dio, ese fue su nombre. Y Adán puso nombre a todo animal doméstico, ave del cielo y a todo animal del campo, pero no se halló ayuda idónea por Adán. Entonces Dios el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó, esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del vapor fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban. Thank you.